Desastre. De defensa de los clubes de Sport Boys del Callao, Cusco FC, Deportivo Municipal, Alianza Lima, Cienciano del Cusco, Universitario de Deportes, Deportivo Binacional y Fútbol Club Melgar de Arequipa. Contamos con la presencia de los representantes de cada club, el señor Oscar Romero también, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, en la que van a expresar su postura respecto a los derechos de televisación de la temporada 2023. Cedo primero la palabra a don Sergio Ludeña, administrador del Club Cienciano del Cusco. Posteriormente vamos a tener una rueda de preguntas en la que cada uno va a poder hacer las consultas pertinentes. Sergio, adelante por favor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Antes que nada, agradecerles por estar acá, por escuchar la postura de los equipos que estamos al frente. Básicamente, voy a darles a conocer, luego de un análisis y decisión de los 8 equipos que estamos acá, y primando, revisando y estar seguros que es lo mejor en lo que refiere a salud financiera, seguridad, pagos a futuro, y ver el desarrollo de cada una de las instituciones sentadas acá, los 8 equipos hemos decidido no participar en el torneo hasta que se levante la medida cautelar que causa este perjuicio a cada una de nuestras instituciones. Muchas gracias. Gracias, Seborro, por la pregunta. Es momento de que la Federación analice qué es lo mejor para el fútbol peruano. Y considero inviable que se pueda jugar un torneo sin los 8 equipos que estamos acá. Todavía tenemos días, hemos pedido el levantamiento de la medida cautelar hace mucho tiempo. Y esperemos que lo que tú dices no pase. Sin embargo, estamos alineados en un solo objetivo, que es lo mejor para las instituciones y para el fútbol profesional. Buenas, ¿qué tal? José Patiño, del club. Esta medida ha sido un poco, bueno, fuerte de vista, y quería saber si con eso se ha relativo tanto de su club, pero ¿ha habido un porcentaje de jugadores que han estado en contra de la medida que están tomando, o todos han estado de acuerdo con su decisión? Nosotros hablamos a nivel de instituciones, como equipos. Y definitivamente tenemos que cumplir compromisos todos los fines de mes. Entonces, si no tenemos una seguridad financiera, una seguridad que vamos a recibir ingresos a futuro, ¿cómo irán los pagos a todos?
Si alguna consulta más, sí, adelante, por favor. Buenas tardes, para el doctor Romero. El nombre y el medio, por favor. Marco Flores, de Pregón Deportivo, doctor. Si los clubes sabían que la federación está inscrita en registros públicos, si hay una base de estatutos que está impugnado por el Poder Judicial, ¿cuáles son los argumentos que le han dado finalmente para que no estén alineados, en este caso, usted que lo representa como presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional? Buenas tardes. Sí, esta conferencia de prensa, que agradezco a los clubes habernos invitado como asociación, lo que se quiere centrar es en lo siguiente: más allá del tema estatutario, ese es otro tema, ya, un tema de legitimidad, pero no, acá lo que están pidiendo los clubes es el desistimiento de esa medida cautelar. ¿Por qué? ¿Qué afecta este tema? ¿La transmisión de los partidos de fútbol de primera profesional? Sí, pero va contra los contratos. Justamente escuchaba hace un momento una pregunta. Si los clubes no pueden televisar el operador sus partidos, por ende el contrato queda suspendido. ¿Puedo pagarle? No voy a recibir nada. Entonces, la preocupación de los clubes es institucional, pero también la principal preocupación es no poder tener el dinero con diferentes porcentajes correctos de ingresos por derecho de televisación para poderle pagar al trabajador en general, al futbolista, al administrativo, a trabajadores de la comando técnico en general. Esa es la preocupación. La decisión que hoy día están tomando, han acordado los clubes, es justamente eso, no participar, porque están violentando su derecho contractual de contratos firmados en su oportunidad. Estos no son contratos firmados a fin de año, no son adendas, no, son contratos que ya se conocen con anterioridad. Lo que han hecho es cumplir, frente a este tema, como han señalado, un tema financiero. No hay ingresos, lamentablemente, no van a poder cumplir con sus obligaciones laborales y administrativas en general. Eso es lo que yo entiendo, que los clubes hoy han tomado esa posición. Gracias. La medida cautelar y en su oportunidad de su demanda. Y respete usted los contratos de los clubes. Eso es lo que debe hacer. Gracias. Considero que, como lo hemos dicho siempre, ¿no?, siempre vamos a velar por lo mejor de nuestras instituciones. Acá nos toca liderar cada una de ellas y también estamos cuidando el futuro del propio fútbol, el futuro de los hinchas que nos acompañan fecha a fecha. Nosotros tenemos, como bien dijo el doctor Romero, compromiso con diferentes empresas que invierten en el club y tenemos que respaldar porque todo tiene un presupuesto y todo está planificado. Lamentablemente no hemos encontrado otra salida, ni tampoco la voz, ni el compromiso en mejorar esto de parte del señor Lozano. Claro que los clubes universitarios de deporte, hermano, es por hoy, si el Deportivo Municipal transmitan sus partidos de locales en la Liga 1 a través de la señal de Gol Perú. Que me diga si este comunicado es cierto, y si es que es cierto, entonces, ¿cuál es la posición de Universitario de Deporte? Se parece que no están afectando con el contrato que ellos tenían con la televisora. A ver, buenas tardes ante todo. Señor Sergio, creo que ha sido claro. Acá hay unidad y lo único que esperamos es que esto se solucione lo más pronto posible. Gracias. No me responde a la pregunta. ¿Es cierto el comunicado? Me parece que es... ¿Se va a respetar los derechos de ustedes para que sea transmitido por Gol Perú? Y si es así, entonces, ¿por qué se llama la vuelta? A ver, usted... me lleva a tocar un tema legal. Creo que las medidas cautelares no son interpretables por las partes, ¿correcto? La medida cautelar es clara. La medida cautelar suspende los contratos. No hace ninguna distinción entre quién puede jugar y quién no. Si damos lectura a la medida cautelar, yo creo que queda absolutamente claro qué es lo que requiere el juez, que es lo que ordena el juez. Y sobre ello no hay nada que pronunciarse ni interpretar. Pero usted me habla de una unidad, pero acá hay otros clubes. Los clubes son 19. No hay una unidad con todos. Hay dos grupos, dos bandos. Le repito y le recalco. La medida cautelar es absolutamente clara. Si la leemos, si le damos lectura, entendemos qué está pasando. Así de sencillo. Muchas gracias. ¿Qué tal?